Fue una primera vuelta muy, muy dura. Hoy termina, gracias a Dios. Sí, fueron momentos que tuvimos que digerir, ¿no? A nadie le agrada ser el último lugar en la primera vuelta. Yo creo que hubo lesiones que fueron claves, un pésimo arranque, obviamente. Pero ya tenemos que darle la vuelta, tenemos que empezar fuerte. Ayer fue un gran triunfo, diferente, el equipo se vio diferente. Anotamos 7 carreras por primera vez en la temporada, no habíamos hecho más de 6. Entonces eso nos da mucha tranquilidad. Miguel Ojeda, manager de Yaquis de Ciudad Obregón, cerró una probata a lo largo de toda la temporada. Bárbaro es el hombre. Y creemos que debe ser que se esperan en esta liga, se esperan juegos así, cerrados, donde en alguna u otra ocasión habrá juegos donde se batee mucho y se hagan muchas carreras. Pero yo creo que eso le pasa a todos, ¿no? Pierdes juegos muy, muy cerrados en extra inning, después te toca ganar uno. Después te toca ganar uno por paliza y luego te dan una paliza. O sea, así de nivelada está la...